Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos comenzando una serie nueva acá en el canal. Y básicamente, bueno, ustedes saben por varios videos que ya he hecho que una de mis consolas favoritas es el PlayStation Portable. Y bueno, es que voy en busca de la librería completa para Estados Unidos. Lo que vamos a empezar el día de hoy es una serie de capítulos donde vamos a hacer gameplay de todos los juegos de PSP que tengo yo en mi colección, que ahorita anda por orden de los 315 por ahí. La idea es tener una recopilación de toda la librería completa de PSP América con gameplay para que todos lo puedan disfrutar. Estos juegos, como ya les comenté, son juegos propios. Lo que hago yo es que tengo una tarjeta que captura, que se le conecta a video componente que sale del PSP. Y después de ahí lo convierto a HDMI y lo paso a una capturadora de video. Y esa es la imagen que ustedes van a ver en el gameplay. En esta oportunidad, el primer juego, el primer capítulo, se trata de un videojuego que es una recopilación de Activision que se llama Activision Hit Remixed. Activision, bueno, Activision un poquito de historia. Es una compañía que se creó por ahí en el 1979. Básicamente por ex empleados de Atari. Habían cuatro programadores de Atari que prácticamente tenían el 80% de los ingresos de Atari, eran los juegos que ellos desarrollaban. Y Atari en esa época no les daba reconocimiento a ellos de créditos, de derechos de autor, ni tampoco les daba algún dinero en especial por eso. Pero esta gente al final se molestaron y decidieron sacar su propio, y decidieron hacer su propia compañía, y así fue que se fundó Activision. Al principio, todos los juegos que sacaba Activision, por supuesto, eran para el Atari 2600. Eso creó una batalla legal. Al final, Atari perdió y un juez dijo que sí podían hacer videojuegos para esas distintas plataformas. Este juego de Activision Hit Remix fue lanzado al mercado en el año 2006. Tiene más de 40 juegos y, como ya les comenté, básicamente son juegos de Atari. Como podemos ver acá en la pantalla, están todos los juegos que aparecen en el cartucho. Y bueno, cada uno de estos juegos tiene las siguientes características cuando entramos. Primero, aparece como un high score card donde aparecen todos los scores que ha hecho la gente. Luego vemos que tiene el manual y ahí podemos ver todas las funciones, los botones, cómo se jugaban, una guía de cómo más o menos se trataba el juego. Esto, como les comenté, todos los juegos que están acá en el cartucho en el disco, en el UMD, tienen toda esta información. Ahí aparece aquí, por supuesto, quién fue el que los creó. Luego aparece una imagen del cartucho, la cual podemos rotar para ver cómo lucía el cartucho original. Después también tenemos cómo lucía la caja donde venía el cartucho. Igual le podemos rotar para ver las distintas vistas que tiene. Y por último, hay como una caja especial que es donde algunos juegos tienen algunas cosas que se pueden desbloquear, como para achievement. En este caso, por ejemplo, que hay uno que es para el que haga un score de al menos 40.000. Todos los juegos, como les dije, ya tienen esto. Y bueno, aquí básicamente, de acá en más, voy a dejar de hablar y más bien los voy a dejar con algo de gameplay para que vean cómo funciona el juego. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Por favor denle like, suscríbanse al canal. Como les comenté, este sería el primer capítulo. Toda la semana vamos a intentar sacar un juego distinto. Y bueno, si quieren, en la descripción les voy a dejar todos los equipos que usé para poder capturar estas imágenes. Muchas gracias y será hasta un próximo video. Bye bye.
Thank you.